Mario Bunge, nacido en Argentina en 1919, fue doctor en ciencias físico-matemáticas y se especializó en filosofía de la ciencia y sus fundamentos. El año 1940 había llegado a Buenos Aires Hans Lindemann, muy influido por el Círculo de Viena, donde había trabajado con Moritz Schlick. La figura de Lindemann ejerció gran influencia en Bunge quien fundó en Buenos Aires el Círculo Filosófico. Fue así como comenzó su intensa labor sobre los fundamentos de la filosofía de la ciencia, inspirado asimismo sí por el libro de Bertrand Russell, Los Problemas de la Filosofía. Interesado también por los problemas sociales, fundó la Universidad Obrera de Argentina para el Estudio de las Humanidades. Esta universidad funcionó desde 1938 hasta 1943. Desde la publicación de su libro La causalidad en 1959, el trabajo y la extensísima obra de Bunge han ejercido una poderosa influencia en toda la comunidad de filósofos de la ciencia, no solo en Sudamérica. Bunge fue catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1966 fue profesor en la McGill University de Montreal. Ha dado muchas conferencias sobre filosofía de la ciencia. Casi hasta su muerte en 2020. Mario Bunge fue siempre una persona obsesionada por el rigor en su trabajo y lanzó constantemente sus críticas a todos los que, en su opinión, hacen filosofía sin base científica. Los principales temas por los que se interesó están relacionados de una u otra forma con la ciencia. Así, su labor en filosofía se centra en epistemología, filosofía de la ciencia. Bunge, se centró principalmente en analizar las diferentes epistemologías de las diferentes ciencias, porque su lucha fue siempre conseguir una filosofía científica y al mismo tiempo una ciencia en la que se tengan en cuenta los fundamentos filosóficos. Porque él parte de la total convicción de que toda ciencia tiene una relación mayor o menor con la filosofía. Toda ciencia tiene unos presupuestos ideológicos, una manera de enfrentarse al objeto que quiere conocer, una manera de concebir qué es el mundo y qué es el hombre. Toda ciencia forma parte de una época determinada, una cultura determinada con unas creencias y una determinada visión de lo que es el mundo, unos problemas que en ese momento son los que preocupan y unas cuestiones específicas que quiere averiguar. La ciencia siempre ha intentado ser objetiva con el fin de llegar al máximo de conocimiento posible. Para alcanzar este objetivo, los investigadores de las diferentes ciencias deben usar un método correcto, afirma Bonge. Poco a poco, afirma, los métodos van siendo más perfectos y el objetivo se va alcanzando. Dentro de las diferentes ciencias, aquellas en las que es más difícil ser objetivo, son las llamadas ciencias sociales, ya que su objeto de estudio, el hombre y la sociedad, es complicado de analizar. Dentro de estas ciencias, Bunge considera que hay muchas que no son ciencia, sino pseudociencia. En su obra La investigación científica de 1969, Mario Bunge define estas pseudociencias como un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean ingenua o maliciosamente, dar como ciencia, aunque no comparte con ésta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento. Pseudociencias aún influyentes son, por ejemplo, la de los zahoríes, la investigación espiritista y el psicoanálisis. Actualmente la ciencia es muy importante en nuestra cultura, no solo por sí misma, sino porque es el motor de las nuevas tecnologías, por lo que la ciencia controla la economía. Por esta razón, Bunge piensa que es función de los diferentes gobiernos hacer una política racional para la ciencia. Esta política depende de la filosofía de la ciencia, que inspira a los diferentes gobiernos. Bunge afirma que toda política tiene una ideología con unos determinados presupuestos ontológicos. Siempre hay un trasfondo filosófico subyacente, más o menos explícito. Por esto cree que solo habrá una política equilibrada sobre la ciencia si ésta tiene una epistemología de la ciencia también equilibrada. Mario Bunge define la epistemología como la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Veamos qué plantea sobre lo que ha sido y es actualmente, según él, la epistemología. En primer lugar, Bunge explica un poquito de historia y algunos conceptos generales para centrar y aclarar el tema. Ya sabemos qué es la epistemología, pero ¿desde cuándo se hace epistemología en filosofía y para qué sirve? Este es el punto de partida de Bunge en su estudio epistemológico. ¿Cuándo comenzó realmente a tratarse la epistemología en filosofía? Como la propia palabra nos indica, epistemología es un término griego. Ya en el periodo clásico de la filosofía griega, tanto Platón como Aristóteles utilizaron la palabra epistemología para referirse al conocimiento de la verdad, pero usando la inteligencia, el pensamiento porque el término episteme significa en griego clásico conocimiento, ciencia, inteligencia. Aunque el término griego ya guarda relación con la ciencia, los griegos no hicieron epistemología como se ha hecho posteriormente. Ha sido en el siglo XVII cuando los filósofos comenzaron a comprender la necesidad de un método de trabajo correcto en ciencia para poder conocer la verdad. Primero fueron Bacon y Descartes. Pero según Bunge, la moderna epistemología comenzó en 1927, con el Círculo de Viena dirigido por Moritz Schlick. Podemos así decir que la epistemología como disciplina profesional, dice, comienza entonces. Actualmente la epistemología tiene que tener dos objetivos principales, piensa Bunge. Estos objetivos son enriquecer la filosofía, pero además ser útil para la ciencia. Por esto el epistemólogo tiene que ocuparse en tratar los problemas filosóficos que vayan surgiendo a lo largo de la investigación y también proponer soluciones a estos problemas. Para ello se necesita trabajar con teorías lo más rigurosas posible. El epistemólogo siempre tendrá que luchar contra la pseudociencia. Se pueden plantear problemas de muchos tipos desde el campo de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es una ley natural a diferencia de una social? ¿Qué relación hay entre la observación de un hecho y las proposiciones que se usan para representarla? ¿O si la ciencia puede ser neutral desde el punto de vista ético? Todos estos son problemas de tipo filosófico que la ciencia debe tener en cuenta y que se deben discutir entre los investigadores y los filósofos de la ciencia. El filósofo puede también ayudar a aclarar conceptos y sistemas filosóficos como pueden ser causalidad, azar, tiempo, prueba, hipótesis. También puede ayudar en la axiomatización de los lenguajes usados o incluso en construir modelos y políticas culturales. Solo de esta manera el filósofo podrá ser un epistemólogo auténtico y servir al desarrollo de la ciencia, porque puede ayudar a cambiar el trasfondo filosófico de la investigación y la política de la ciencia. Bunge en sus trabajos sobre epistemología ha dado una formulación de lo que es hoy en día el método científico que se debe usar en una investigación para que sea científica. Dice en su epistemología. Toda investigación científica debe 1. Descubrir el problema en un conjunto de conocimientos. 2. Plantear de forma precisa el problema en lo posible en términos matemáticos, aunque no necesariamente cuantitativos, o replantear un viejo problema a la luz de nuevos conocimientos. 3. Buscar conocimientos o instrumentos relevantes al problema, por ejemplo, datos empíricos, teorías, aparatos de medición, técnicas de medición. 4. Intentar solucionar el problema con esos medios. 5. Construir nuevas hipótesis, teorías o técnicas, o producir nuevos datos empíricos que prometan solucionar el problema. 6. Obtener una solución exacta o aproximada. 7. Investigar las consecuencias de la solución obtenida. 8. Contrastar la solución confrontándola con otras teorías. Y si no se pudiese. 9. Corregir las hipótesis, las teorías, los procedimientos empleados y los datos con los que se ha trabajado. Solo así y siguiendo estas pautas se podrá combatir la pseudociencia, piensa Bunge. A partir de aquí ya podemos explicar cómo, analiza Bunge, lo que es una epistemología bien hecha estudiando la epistemología de la psicología como ejemplo de una ciencia que es difícil de objetivar. Según Bunge, la psicología actualmente presenta tres orientaciones o tendencias. Cada una de ellas se caracteriza por unos presupuestos filosóficos, unos objetivos y un método. Tenemos así la que llama psicología mentalista, cuyos supuestos filosóficos son entidades inobservables, como hablar de alma, de ego o superego. Sus objetivos son básicamente describir los diferentes estados anímicos y cómo influyen en los somáticos. El método de trabajo utilizado es la introspección. Está hablando fundamentalmente del psicoanálisis, aunque él también incluye aquí a la psicología de la Gestalt. El mentalismo, si analizamos las pautas que debe seguir toda investigación científica, no es científico, aunque Bunge considera que hay mentalistas que han estudiado asuntos importantes para la psicología y por eso, hay que darle una importancia histórica. Otra de las orientaciones de la psicología es el conductismo, cuyos supuestos filosóficos son los datos observables de la conducta y su método de trabajo es la observación mediante el método estímulo-respuesta. La crítica de Bunge se centra principalmente en que esta psicología rechaza otro tipo de elementos que pueda haber en el comportamiento humano, como los deseos, las emociones o las ideas. Aunque el conductismo sí se basa en la observación, al no dar explicación sobre esta observación, esa observación es incompleta. Los conductistas se limitan a describir lo que observan en la conducta y lo interpretan todo en términos de estímulo-respuesta. El conductismo no da explicación de los resultados obtenidos y tampoco estudia la fisiología de la conducta. Su crítica se resume muy bien con la frase el conductismo ha cerrado las puertas a la fisiología y a la modelización matemática. La gente se contenta con describir lo que observa sin interesarse por entender. La tercera orientación actual de la psicología es la que llama psicobiología o monismo materialista. Según esta tendencia actual de la psicología, el ser humano es un organismo dotado de un cuerpo con un cerebro y un sistema nervioso. El cuerpo humano es un sistema metabólico, en el que se producen una serie de procesos fisiológicos que determinan la conducta humana, así como la mente es un conjunto de procesos cerebrales y del sistema nervioso. El monismo materialista considera al ser humano como uno. No hay un alma o espíritu diferente del cuerpo o materia. Estudiando así la fisiología, el sistema nervioso y el cerebro, se pueden determinar las causas del comportamiento humano. No hay dualismo alma-cuerpo. El monismo materialista reformula el problema mente-cuerpo como la interpretación de las distintas partes del sistema nervioso y entre ellas, y el resto del cuerpo, dice Bunge. La conclusión a la que llega Bunge en su obra Epistemología sobre la psicología biológica es que, a pesar de ser todavía una hipótesis sin confirmar totalmente, es una hipótesis de gran alcance, que aún no puede ponerse a prueba mediante un experimento crucial, dice. Pero sí considera que la psicología biológica ha avanzado mucho en los últimos años y que, en unión con la psicoquímica, ha obtenido éxitos muy importantes como son el descubrimiento del hipotálamo y su función, el funcionamiento de las conexiones sinápticas y el control de la conducta por estímulos eléctricos en el cerebro, entre otros. Bunge piensa que al monismo psicofísico o materialista le queda aún mucho para ser considerado una ciencia, porque se necesitan modelos de procesos psíquicos que identifiquen ciertas variables psíquicas con variables neurofisiológicas o funciones de las mismas, dice. Pero que el enfoque de esta hipótesis es totalmente científico a la vez que puede trabajar junto con otras ciencias. Está convencido de su superioridad frente al dualismo, ya que no necesita hipótesis que utilicen entidades ocultas. El monismo psicofísico es la única vía para conseguir que la psicología sea científica. Desde el análisis de Bunge sobre la psicología, los conocimientos y estudios sobre neurología y el cerebro han avanzado muchísimo. Los trabajos de Francis Crick o actualmente Antonio Damasio permiten conocer cada vez mejor y de manera científica qué son las emociones, los sentimientos, la memoria o la conciencia. Este es tan solo un ejemplo de la forma de analizar las diferentes epistemologías que tenía Bunge, que, como hemos dicho, fue obsesivo y exhaustivo en sus análisis, buscando dar equilibrio desde su trabajo filosófico. Dice en el prefacio a su obra Epistemología, Solamente una epistemología equilibrada podrá inspirar una política equilibrada de la ciencia. Una política que fomente el desarrollo integral e ininterrumpido de la investigación básica, tanto como de la investigación aplicada. De aquí la importancia política, no solo cultural, de la epistemología en nuestro tiempo.